El proceso de internacionalización de la Universidad de Cartagena se consolida con la primera visita de estudiantes y docentes de la Universidad Norteamericana de Purdue, que tiene sede en el estado de Illinois. Durante una semana, estudiantes de los programas de enfermería y medicina del Alma Mater sirvieron de anfitriones académicos y culturales para los estudiantes norteamericanos. Hoy es un hecho importante y significativo para la Universidad de Cartagena, porque hoy estamos viendo los resultados de toda una política de internacionalización. Nosotros consideramos que la universidad está enrumbándose por el camino que realmente tiene que hacer, que es la proyección no solamente a nivel regional, a nivel del país, sino a nivel internacional. A su llegada a la ciudad fueron recibidos por el cuerpo administrativo de la Universidad de Cartagena, liderado por el rector Germán Arturo Sierra Anaya. En el acto protocolario se mencionó la importancia de realizar esos intercambios académicos que enriquecen los conocimientos de ambas partes, y como tema para seguir tratando se nombró la posibilidad de que estos intercambios se extiendan hasta investigadores y docentes de las dos instituciones. Seeing the different culture and how the university here is similar and different to ours back in the United States. And I really like getting to know some of the students here and hearing, you know, how they learn here and interacting with them. Con un recorrido por el centro histórico comenzó el aprendizaje de los universitarios foráneos. Asimismo, se les llevó a las instalaciones de la Universidad de Cartagena y a los centros de salud donde los estudiantes del área de la salud del Alma Mater realizan sus prácticas profesionales. Compuestas en escenas de expresiones culturales estadounidenses, los visitantes deleitaron a los asistentes. La Universidad de Cartagena sigue abriendo paso a los procesos de internacionalización cultural y académica, validándose dentro de los estándares de calidad internacional. Un ejemplo más de que la Universidad de Cartagena sigue a la altura de los tiempos. Thank you.